Bueno, muchachos, y nos vamos directamente a lo que es fase de bloqueo y selección de campeones, Zombira. Exactamente, Hazuki, tenemos otra vez, chicos, ya fueron al baño, se sirvieron más bebidas ahí para presenciar, se agarraron las galletitas acá en la segunda partida contra de Dash 9 contra Seven Wars, el escuadrón de Lion. Vamos a ver que los chicos ya están poniendo campeones, de cómo Dash 9 mantiene los mismos bans a ser de Evelynn, que fue cambiado por Nidalee. Me parece que Seiya marcó tendencia en eso que fue el medio, que por eso que se lo han arrebatado de las manos, se lo han baneado. Nidalee no va a estar presente en esta partida. Y del otro lado tenemos exactamente bans parecidos. Kassadin, también tenemos a Vladimir, y han cambiado a Panteón por Wukong, otro jungla que la verdad se está metiendo ahí, al igual que Panteón. Eran junglas olvidados, eran personajes olvidados por momentos. Sí. Pero se están metiendo de vueltas en esta season y vaya que se están convirtiendo en protagonistas. Y Hazuki, dime, respondeme dime. Esto porque creo que tengo que limpiar mis lentes. ¿O estoy viendo bien? No, está viendo bien. Timo. Exactamente, tenemos la selección de Timo por parte de Seven Wars. Así es, Seven Wars Lion eligiendo al imponente Ultra OP, el campeón recién nerfeado. Eres el gran y único. El gran y único, Timo. Timo. Sí. Bueno, Hazuki, creo que si la queremos ver completa, haría falta una Tiamat. Obvio. Tiamat. Obligación por parte de quien sea de Lion Gaming que ocupe a Timo. Tiamat, por favor. Exactamente. Por favor, compre. Bueno, recordemos que el efecto de la Tiamat propaga ese autoataque melee hacia todo lo que esté alrededor. Es por eso que es muy útil sobre Timo, en especial porque es un campeón de rango. Pero bueno, volviendo a la partida, vamos a ver que el equipo de Dash 9, Wiconaka, han sacado a Kaylin y Leona con su Solar Flare, con su llamarada ahí. Ese sol va a bajar para estunear a todos los enemigos o ralentizarlos si es que no logra meterlos en el epicentro ahí de ese rayo. Y vamos a ver cómo se van a desenvolver en ese carril inferior. Mientras que del otro lado, Hazuki, aparte del gran Timo, tenemos a Annie y Panteón. Justamente tenemos Annie y Panteón. Ya habíamos comentado sobre Panteón en lo que fue el bloqueo en el juego pasado. Así que, chicos, todos ustedes ya saben el poderío que posee Panteón. Un campeón muy útil en la jungla, que puede ser obviamente una carta trampa ahí, una carta bajo la manga por parte de los chicos de Lion Gaming para compensar el pick de Timo, o si no, para reforzar el pick de Timo y decir, hey, nosotros vamos a ganar este juego. Así que también tenemos... ahí yo dije, ok, Poppy jungla. Este ya lo he visto antes en un ranked, ok. Pero no, OP Poppy. Oh, Poppy too strong. Pero no, finalmente se quedan nuevamente con la selección de Vae, los chicos de Dash 9. Realmente, Hazuki, los chicos están seleccionando los campeones ahí, que vemos que están armando una buena escuadrilla, una buena team comp. Composición de campeones bastante original de parte del equipo de Lion. Lo vemos a Timo, lo vemos a Annie, uno de los mejores soportes hoy por hoy en League of Legends. Vamos a ver también al gran Panteón, que va a bajar desde el cielo para remeter contra el equipo rival. Y vamos a ver que Panteón, sabemos que aparte de hacer daño, su definitiva sirve mucho para tentar, para forzar, para baitear, como se dice el término más conocido, las definitivas de los rivales. Por ejemplo, la podemos utilizar cerca de una Sivir si queremos que escape con su definitiva al saber que viene Panteón y va a pensar seguramente que va a querer iniciar. Así que va a activar su definitiva y eso cancela después la cazadora, que lo puede utilizar en una pelea de equipos. Así que vamos a ver cómo utiliza Panteón su definitiva, si la va a utilizar para hacer daño, si la va a utilizar para asistir.
en algún tipo de ganqueo o si va a utilizarlo para forzar, como dije recién, alguna definitiva del rival, mientras que sus compañeros van a ser Chax, sí, este señor amo y guardián del carril superior, y Lucian, exactamente uno de los tiradores más potentes que tienen en League of Legends hoy por hoy. Así que vamos a ver estos chicos con qué se desenvuelven frente a Dash9, que tiene una composición de qué manera, Hazuki. Exactamente, porque por parte de los chicos de Dash9 tenemos a Vi, Leona, Caitlyn, Orianna y Renekton, mientras que por parte de los chicos de Lion Gaming son Vira. Bonito, sí. Estamos perfecto. Sí, como anticipamos recién, Lion va a presentar con los hongos de Teemo un ahorro en los centinelas, quizás en una etapa media del juego, o potenciar a la compra de esos centinelas, una mayor visión, y sobre todo que no solo van a dar visión, sino que también van a propinar un muy buen daño. Exactamente. Ni siquiera es un Teemo top. Sí. Ni siquiera es un Teemo top. Teemo jungla. Nada de cosa aquí. Teemo jungla. Es un Teemo jungla, exactamente, lo vamos a ver castigando a los monstruos neutrales y castigando a los campeones, porque me parece, va a utilizar la táctica de volverse invisible, quizás va en una línea, así por línea, se va a quedar en un pastizal, en un bush, y cuando sea la ocasión correcta va a gankearlos, blindeándolos, dejándolos ciegos a sus contrincantes, sobre todo porque tiene una Annie con un Lucian, una de las mejores composiciones en el carril inferior. Que hace Annie, va a tratar de stunear, sí, de aturdir a los enemigos y controlarlos lo más que pueda para que Lucian arremeta contra el rival y así pueda utilizar el sacrificio y hacerle todo el daño posible al rival. Quiere asesinar a cuanto campeón se le ponga en línea recta, y esto es el trabajo que tiene que hacer Ner'Zhul, tratar de activar la definitiva Tibers o el incinerar contra el enemigo de manera correcta, que quede en una línea favorable para Jan y que pueda asistir ahí con los asesinatos. Todo Porky, que va también a asistir con no solo evitar que le peguen golpes, sino también siendo una muy buena línea frontal y sobre todo con el aturdimiento sobre el equipo contrario. Por eso también tiene una Panteón que va a ir a la línea de medio para aturdir aún más al equipo contrario, y esto es lo que quiere el equipo de Lion. Quiere ralentizar al enemigo contrario. ¿Para qué? Para que sea más fácil aturdirlo después con Annie, después con Jax o inclusive con Panteón. ¿Para qué? Para que Jan sea libre de moverse por donde quiera, libre de donde ultear y libre de hacer todo el daño posible sin tener que ofrecer su vida a cambio por mandarse un poco más allá para tratar de quedarse con un asesinato. Así que los chicos tienen que utilizar muy bien la ralentización y sobre todo la comunicación para aturdirlos después de esas definitivas puestas ahí de esos hongos de Teemo. Así que vamos a ver cómo Jan activa el sacrificio y se logra quedar con asesinatos. Exactamente, Zombira. Tenemos... Todavía no lo puedo creer, de verdad. Todavía no puedo creer este Teemo jungla. Le tengo alta expectativa a Teemo jungla. Cabe destacar, le tengo muchas expectativas a Teemo jungla. Así que hay que ver finalmente qué es lo que va a hacer Lion Gaming. Y hay que tener mucho ojo con la composición de Dash9. Tienen ahí preparado una onda de choque, una llamarada solar y un asalto y lesiones para conectar al mismo tiempo y dejar las cosas a su favor, Zombira. Los chicos están, sí, tienen una, como bien decías, remarcadas las definitivas de estos campeones que eligió Dash9. La verdad que van a tener que tratar de que Orianna marque los tiempos de dónde activar la ola de choque después de que Renekton sea la línea frontal efectiva del equipo de Dash9. Vamos a ver si va a iniciar Vi con el asalto y lesiones o quizás con un rompeolas en la línea frontal, o va a ser Naka con su Leona el que pueda poner la llamarada solar ahí que pare todo el equipo contrario para si activan la ola de choque de Orianna, después los killshots de Caitlyn pueden hacer el daño correcto y Renekton logra separar al equipo. Renekton tiene un efecto de ulti de Gragas, por así decirlo, un tonel explosivo de Gragas. Tiene que tratar de cautivar la atención de él y separar a los objetivos que no nos interesan, así pueden arremeterse contra los más débiles Dash9 en el tiempo temprano de la pelea de equipos y así quedarse con
la mayor rapidez posible sobre una Caitlyn, sobre Leona, o sobre todo, perdón, sobre Annie, sobre Teemo, o sobre todo Panteón, que va a ir a medio y quizás no va a tener tanta durabilidad en la etapa principal del juego. Vamos a ver cómo se mueven y sobre todo cómo se comunican. Acá la comunicación va a ser lo vital, Hazuki, porque estas son todas definitivas que tienen que llevar al unísono, tienen que estar coordinadas, tienen que estar tiradas en un punto preciso, en un momento preciso, y tienen que ser muy, 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 muy bien, por así decirle, pautadas. Tienen que hacerlas con predeterminadas para tratar de generar la teamfight donde ellos quieren, como hacía el Lion en la partida anterior. Sabían que el equipo de Dash9 era débil ahí rondando el área del Lizard Rojo, y es por eso que ahí utilizaban esa área para generar las peleas de equipos, y es ahí donde generaban el punto muerto para generar los objetivos, como sea Dragón, como sean Torres. Así que vamos a ver, Hazuki, esta partida la veo con unas team comps bastante, bastante interesantes. Y bueno, ¿qué más decir de Lion, que ya tiene un Teemo en sus líneas? Exactamente, ya con un Teemo en sus líneas podemos esperar cualquier cosa de Lion Gaming. ¡Cualquier cosa, muchachos! La verdad es que no sé qué esperar de este juego, Zombira. La verdad, no lo sé. Va a estar interesante ver cómo se desenvuelven. Sobre todo quiero ver la tarea de Panteón en medio, Teemo en la jungla. La verdad va a dar que hablar esta partida, y nos metemos de lleno a la misma, Hazuki, mientras vamos a tener una pausa técnica para ver si están todos adentro y si pueden conectar todos en este inicio de 1-0 Lion, Seven Wars Lion contra Dash9, el equipo mexicano imponiéndose contra el colombiano, uno de los mejores, dos de los mejores equipos del servidor de LAN. Exactamente, chicos, en estos momentos podríamos decir que Lion pertenece a Brasil, porque Seven Wars es un team brasileño, pero la división de Lion Gaming es mexicana, por si acaso. Así que para que lo tengan en cuenta, cuando si ven jugar a Lion en LAN y no en Brasil, es por ello. Ahora, porque como la casa de Seven Wars es brasileña, ellos también tienen la opción de competir en el server brasileño por Seven Wars. Así que es algo que tienen ahí que ver en definitiva y coordinarse. Si quieren pasar, por ejemplo, a Intel Extreme Master por medio de las competencias que hace Riot Games, o quieren hacer la competencia interna en Brasil, eso va a ser decisión completa de los chicos de Lion Gaming. Vamos a ver, los chicos ya están por empezar ahí la partida, están en una pausa a técnica, Hazuki. Muy buena partida acabamos de ver en el primer encuentro. Vamos a ver si esto termina acá. Nos vamos todos a casa con un 2-0 aplastante de Seven Wars Lion. O Dash9 pone la mano y dice: no, queridos equipos, vamos a ver a una tercera partida, porque este showmatch por la SKGCL, junto a mi amigo Hazuki, nos la quedamos nosotros y se viene a casa a Colombia. Vamos a ver que estamos viendo partidas de muy, muy, muy buen nivel. Ya hemos visto a Brawl contra Tesla hace, exacto, unas semanas atrás. Sí. Así que la verdad se vienen muy, muy buenos partidos en estos showmatch de la SKGCL, Hazuki. Exacto. Vamos a esperar a que los chicos saquen la pausa. Ahí está la pausa, se acaba de conectar Esteban, tuvo unos pequeños problemas de conexión, muchachos, ustedes lo acaban de escuchar conectarse, porque luego nos vamos a la imagen de juego, en definitiva, para que podamos presenciar este segundo match, Lion Gaming versus Dash9, muchachos. 1-0 a favor de Seven Wars Lion para la gente que se está incorporando. Y chicos, compartan el link de la transmisión para que obviamente seamos muchos más viendo este match, este increíble match que nos dieron en el primer juego los chicos de Seven Wars y de Dash9. Muy buena jugada, una que otro obviamente overextend por parte de uno de los, de cada uno de los equipos, en definitiva, que le dio una oportunidad, les abrió una puerta, les abrió una ventana y les dijo: hey, el camino es por acá, tenemos que seguir derecho hasta la victoria. Uno que otro tropiezo en el camino, pero finalmente es Lion quien se hizo de la primera partida. Son, mira,
Exactamente, Hazuki, ¿de qué manera? Jugando muy, muy, muy bien con un Lee Sin bastante activo. También vimos que hicieron un dragón a minuto 8 después de matar a Bai, donde vimos ahí un asesinato de parte de la contrajungla que le había proporcionado acá Lee Sin. Así que vamos a ver cómo se manejan en esta partida. Tomaron muy bien los objetivos y sobre todo el split push que hacía Mundo sobre el equipo de Dash9, que ocasionó, terminó en lo que era una casi última teamfight ahí, una pelea de equipos que terminó con la victoria del equipo de Lion. Vamos a ver que los chicos van a empezar acá con esta partida. Y señoras y señores, arranca la grieta del invocador. Esto es la segunda partida de Showmatch, sí, este 7 de marzo que estamos viendo acá por la SKGSL. Lion, sí, Seven Wars Lion, la escuadra mexicana contra Dash9, uno de los mejores equipos colombianos. Exactamente, y entrada de Estadio Espada de Zeni. Tenemos también extenuación en contra de Nurture, pero sale muy bien. Lamentablemente utiliza su flash, también lo utiliza lo que es Leona para poder conectar esa increíble espada de Zenith. Cada uno gastó, en esta ocasión, la verdad, podríamos decir que es una pequeña ventaja para Lion, ya que Annie solo utilizó su destello, en definitiva solo un Summoner Spell, mientras que Leona utilizó sus dos Summoner Spell. Utilizó lo que es su Exhaust o su extenuación, como les había comentado, y lo que es su destello sí, para poder conectar esa espada de Zenith. Así que, en definitiva, en estos primeros 4 minutos de juego, si es que no tiene obviamente sus maestrías de Summoner Spell con Cooldown Reduction, son 4 minutos los que va a poder nuestro amigo Teemo poder entrar en la línea con su pequeño move speed, pero muy potente, y obviamente sacar esta primera kill. Y ojo con el movimiento de Dash9, ojo con el movimiento de Dash9, porque se aproximan al buff rojo de los chicos de Seven Wars Lion, mientras que Teemo está sacando tranquilamente su buff azul. Esto lo logran ver los chicos de Lion, gracias a, obviamente, a uno de los trinkets puestos ahí por uno de los jugadores de Seven Wars. Saca este buffo y Teemo se dirige inmediatamente al buffo enemigo para poder sacarlo y decir: ok, tú me sacas mi rojo, yo voy a sacar el tuyo. Pero no se esperaban con la astucia de Wiko, porque Wiko está entrando en estos momentos en la línea. Tienen que adelantar en estos momentos de Esteban y Naka para poder concretar con alguna kill. Finalmente deciden no adelantarse, no arriesgarse a esto, y se aleja rápidamente nuestro amigo Wiko Zombira. Exactamente, porque Wiko vuelve a su azul para seguir generando un poco más de experiencia y oro. Y fíjate cómo está el medio, Oriana. Ya empieza a sentir las lanzas de Panteón. Ya empieza a sentir el hostigamiento que le proporciona Seiya sobre él. Vamos a ver qué tanto puede durar en el medio sin una ayuda de su junglero Bai. Mientras que Teemo ya está robándole ahí la jungla. Bai se aproximó muy, muy, muy bien al territorio enemigo. Se está quedando con el rojo, se quedó con ahí. Mira, fíjate, por favor, indícame ahí lo que está haciendo Tayak, porque se está quedando cual sentinela invisible. Porque en cuanto cruce ahí Wiko, que me parece no lo va a hacer, y va a visitar el carril inferior. Buena selección que hizo, porque iba a estar Teemo invisible y me parece le iban a dar problemas ahí en ese bush para él, porque en level 2 sabemos que lo puede dejar ciego, van a haber autoataques que no van a llegar a destino. Y genial ahí mis compañeros trayéndome un poco de agua para seguir casteando Hazuki y comida, mientras que vemos acá la comida quiere venir en el carril inferior de parte de Bai, quiere comerse a los rivales, quiere sacar rápidamente a Lucian, que puede ser potencialmente asediado. Hazuki, tenemos acción en top. Exactamente, porque entrada de Zayang en contra de Lulus, ignición por parte de Lulus en contra de Porky, y está haciendo demasiado daño el destello, la ignición y la primera sangre por parte de Zayang, por parte de Teemo, la primera sangre de este increíble mejor de 3 entre Seven Wars Lion en contra de Dash9, Zombira. Exactamente, muy buen gang de parte de Teemo en el carril superior contra, como decíamos, un Lulos que ya estuvo confiado en la partida anterior. Esta partida lo vuelve a repetir y es el mismo resultado. Adelantamiento, sí, también muerte para él, y es por eso que de parte de Jax, con su asistencia sobre Teemo, le puso muy, muy, muy bien el punto muerto ahí al Renekton, que se quedó lograr el asesinato. Este junglero poco usual, pero vaya que lo está utilizando bien Tayak, porque supo aparecer en el momento justo, supo asediar a Renekton de buena manera, y es por eso que se quedaron con el asesinato. La primera sangre fue para Lion de parte de Teemo.
muy, muy, muy buena campaña. No lo puedo creer. Primera sangre para Timo Espada de Seven llegada por parte de Wiggles. Uf. Rompe bóvedas y nada más que hacer. 1-1 el marcador. 0.1 de diferencia por parte de Seven Wars Lion. Sella ahí ya casi con su nivel 6. Le falta bastante poco para llegar a cualquier línea y obviamente uno que otro asesinato para ellos. Es dragón para los chicos de Dash 9. Pero ojo, se alejan, recibe bastante daño Naka. Y ups, queda en nada por esta vez porque estaba Timo acercándose a este dragón. Y excelente disonancia por parte de Orianna para repeler el embate de Panteón, el embate de Seiya y poder aguantar un poco más en línea. La verdad es que hay 10 minions de diferencia en el carril central. No es mucho, pero si Panteón logra acabar con Orianna, un solo asesinato va a ser una diferencia muy grande. Y esto es lo que tiene que hacer en el carril superior Porky, asediar a Lulos antes que consiga el nivel 6, porque sabe que tiene ventaja, sabe que puede ocasionarle la muerte, sabiendo que ya de parte de Timo le han sacado un poco de experiencia y le han sacado un poco de súbditos al Renekton, pero mirá cómo se va recuperando. ¡Ojo con la descarga celestial! Sí, ¡definitivo al medio! ¡Exactamente! ¡Ignición! ¡El destello! ¡Finalmente logra salvarse con... ¡Se viene Timo! La orden de defender. ¡Oh, sí, no lo sí, puedo sí, creer! ¡No lo puedo creer! ¡Muy bueno! ¡No le levanté a Hazuki! ¡El destello! ¡La Q! ¡El blind por parte de Timo! Y nada, pero nada más que hacer por parte de Irving Taipe. ¡No lo puedo creer! ¡Wow! Vamos a ver. No puedo creer ese asesinato. Muy buena la acción de Timo entrando con un destello, dejando las cosas 2-1. Y esta es la ventaja que necesitaba Panteón para sobrepasar ya bastante a Orianna Zombira. Exactamente, una muy buena definitiva de Panteón para asediar ahí a la Orianna y después yendo un poco más allá para hacer un poco de daño, el daño justo que necesitaba Tayak para utilizar el destello ofensivo, tirarle muy buena skill shot sobre su cabeza y así quedarse con el asesinato. Muy muy buena campaña en el medio y vamos a ver cómo empiezan a cancelar a Orianna, que no puede farmear de buena manera, así que esto está complicado para el equipo de Dash 9, que quería hacer un dragón, lo cancelaron también y es por eso que van inferiores en cuanto a oro global. Estamos pisando los 8 minutos de partida, casi nos vamos acercando cada vez más a los 10 minutos y vemos a Orianna todavía cancelada de parte de Panteón, porque sabemos que se puede cubrir los autoataques y sobre todo Panteón tiene una muy buena movilidad para llegar ahí a Irving, que está muy complicado, y Tayak en la jungla que está asediando, sí, muy bien a Wiko, que quería quedarse con el asesinato sobre ese pequeño Timo, pero no pudo quedarse ahí con el asesinato y tuvo que doblegar las filas y volver a su jungla. Exactamente, 8 minutos de juego, 2-1 el marcador. Una pequeña diferencia llegando ya al K por parte de Seven Wars Lion. Y wow, ¿qué podemos decir? Timo jungla está resultando por parte de los chicos de Seven Wars Lion. Y qué buena entrada por parte de Porky arriba. Exactamente, finalmente obliga a utilizar el Dominus por parte de Renekton para poder alejarlo obviamente de esta línea y sacarle esta pequeña ventaja en farm, sacarle esta pequeña ventaja en que ya no posee su definitiva para poder seguir tanqueando, pero la verdad es que su regeneración de HP es muy, pero muy buena, Zombira. Exactamente, Renekton tiene unas perlas del rejuvenecimiento encima ayudado de las pociones curativas, así que puede regenerarse en bastante vida y así no tener que irse a casa para recuperar la misma y quedarse un poco más de tiempo en la línea, que si sabe que le da una pequeña ventaja porque se va a poner adelante en los súbditos como lo está generando ahora. Lo veíamos a Renekton superior por 7, 8, 9 súbditos. Ahora la ventaja la tienen por muy poco, apenas 2, 3 Jax. Cómo se van invirtiendo las cosas poco a poco sin asesinatos, solamente con la presión del daño del personaje y sobre todo porque Porky todavía tiene su definitiva. Lulos le falta para que le cargue y me parece se va a ir. ¿Se va a ir? Sí, exactamente, se va a ir porque le avisaron que están
Missing in Action, exactamente, están Mías, Panteón y Timo, y es por eso que van a ocasionar quizás una pelea de equipos. Ojo, los están viendo ahí en la jungla. Exactamente, porque hay un sentinela, Hazuki. Exactamente, entrando con todo y muere Stella. Gracias a la buena asistencia de Renekton y Orianna. Así que ya controlan un poco más el juego, se iguala el marcador en el gol y ya estamos en 10 minutos, Zombira. Exactamente, 10 minutos de partida y lo que hace un sentinela, Hazuki. Dos jugadores como Tayak y Seiya confiados de que estaban en un bush bastante, bastante seguros, que estaban esperando a que Renekton baje a ver si se iba o si va y pasaba por ese bush justo porque estaba haciendo la jungla o Orianna. Al estar Mía el panteón iba a subir a ver si se había ido para arriba a ayudar a Jax y ella también tenía que irse para el carril superior a ayudar a Renekton, pero no, le salió el tiro por la culata, no sabían que había ahí un sentinela. Y es por eso que vamos a saber cuánto le cuesta ahora a Lion avivarse de estas pequeñas ventajas que puede ocasionar Dash 9. Y es por eso que Panteón, fíjate, está utilizando el lente revelador para que no pase lo mismo en las próximas ocasiones. Exactamente, ahora con lente revelador le va a ser mucho más fácil poder esperar a su adversario, obviamente sin la presencia de un guard maligno ahí, para poder dejar las cosas a favor de Dash 9. Ya estamos en 11 minutos de juego, 2-2 el marcador, muy cercana a la diferencia en gol. Todavía no hay ningún dragón, o estuvo la intención por parte de Dash 9. Lamentablemente fue interrumpida por Lucian y por Timo. Y no sé, estoy esperando una entrada con de Ultimate por parte de Panteón, ya sea en el carril superior o en el carril inferior, sacar el asesinato y obviamente sacar ya este primer objetivo, este primer dragón que da la pauta, el puntapié inicial a lo que son las teamfights. Exactamente, la pelea de equipos donde se tienen que parar de buena manera porque tienen los dos, ambas composiciones de campeones, tienen muy buenas definitivas en cuanto a pelea de equipos. Y Hazuki, tenemos acción en el carril superior contra Altulos, que está muy muy certero ahí Jax. Y vamos a ver a Tayak, sí, eleva tu Cosmos Seiya desde el cielo y es por eso que bajó en la cara de Leona y es por eso que se quedaron ahí con el asesinato. Cuatro integrantes de Lion Seven Wars que quieren hacer acá el dragón, pero no es el tiempo, muchachos, todavía no, porque hay más acción ahí. Sí, destello ofensivo de parte de Nerthul y Tivers que quería congelar ahí al enemigo, pero no pudo, no llegó, y es por eso que Orianna tiene que ver ahora cómo hace. Muy bien ahí con esa ola de choque, Hazuki, para quedarse con el asesinato sobre Timo, que está haciendo muy buena labor en jungla, pero bueno, ahí una ola de choque terminó con su trabajo. Muy, 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 muy bueno el trabajo de ambos equipos, pero me parece que van a dejar pasar este dragón, no se sienten seguros, y en cambio en el carril superior, Hazuki, se cae la primera torre. Exactamente, primera torre del juego para los chicos de Seven Wars Lion. Ahí Timo dejando cada uno de sus honguitos bien puestos para poder repeler este ataque. Vimos cómo desapareció, se desvaneció en el aire gracias a la onda de choques de Irving Taipe. Y ya es el primer dragón de los chicos de Dash 9. Ya está la diferencia. No pudo tirar lo que es su sacrificar por parte de Ian para poder, obviamente, tratar de robar este importante objetivo del juego. Exactamente, Hazuki, es ahora donde Dash 9 tiene que apresurarse a tomar los objetivos, no tiene que dejar que Lion siga avanzando, que siga propinando más asesinatos, que aumente la ventaja en oro, que no tire más torres, tienen que pararlos si quieren forzar una tercera partida. Tienen que recordar que están 1-0 abajo en el marcador y no pueden dejar muchas cosas inconclusas en las peleas de equipos. Tienen que ir rápidamente por los objetivos, tienen que sacar a Timo rápidamente de la pelea, tienen que controlar, hacer el amo y señor del mapa, donde empieza a complicar la movilidad del equipo rojo, donde no sabemos si entrar a ese tribush porque hay un hongo, si no sabemos si poner un sentinela en dragón porque hay un hongo, pero quizás perdemos un cuarto de vida en el intento y eso puede ocasionar la clave exacta para que el equipo de Lion inicie la pelea. Están muy apretados el equipo de Dash 9 si no utiliza rápidamente y con buena eficacia sus ataques sobre el equipo azul de Seven Wars Lion. Los chicos tienen que ir rápidamente por los objetivos si quieren quedarse con esta partida. Exactamente, Zombira. Hay la gente diciendo que se trabó
el stream. Chicos, digan por el chat a las personas que por favor aprieten F5, ya que estuvo el cambio de lo que es el transcoding para todos. Así que eso hace que en definitiva se baje el stream por unos segundos, pero en realidad no se cae. Para que lo tengan todos presentes, muchachos. Así que, bueno, saludo a los más de 3.000 espectadores que tenemos viendo a Zaya con Timo. Onda de choques, asalto y lesión de entrada con todo el de torre. Y Lulo, ¿sí? ¿Quién se hace con la muerte y llamarada solar en contra de Ani? Y es el asesinato doble para Renekton, dejando las cosas 4 a 5 en ventaja en estos momentos para Dash 9. Muy buena iniciación ahí en el medio, donde Lulos se logra quedar con un asesinato doble. Muy bien vos lo decías, Hazuki, y esto es lo que anticipaba yo en los momentos anteriores. Tienen que ir por los objetivos, pero una vez más... ¡Oh, por Dios! Pero me parece que no va a ser suficiente. ¡Muere el compañero! Sí, Jax no está para defender las líneas frontales ahí de la torre, pero logran hacer justicia de mano de Seiya. ¡Y un último tiro del sacrificio! Que se queda en la nuca de esa Kaylin, y es por eso que se queda con el asesinato Lucian, pero no sin antes entregar la torre de medio. El objetivo estructural, por lo menos, se lo quedó Dash 9 después de entregar a Renekton y a Kaylin contra un Jax solamente del equipo de Lion. La verdad hicieron muy buena labor, pero Jan en el carril inferior le va a devolver el favor de las torres, porque me parece Leona no va a poder defender y está en posición de hacerlo. Vamos a ver, no tiene la definitiva. Jan efectivamente con los súbditos se va a quedar la torre, y esto es 2 torres a 1, 6 a 6 el marcador en estos pasados 15 minutos, 23 a 23 el marcador global de oro, Hazuki. Exactamente, gracias a esas dos torres logran alcanzar a Dash 9, que recordemos que tiene un dragón a su favor. Y a 6-6 el marcador, se están igualando las cosas después de la obesidad de Teemo al inicio del juego, la obesidad de Fayak, sacando la primera sangre, sacando el segundo asesinato por parte de Seven Wars Lion con el destello y su dardo cegador. Y ya se está recuperando Dash 9, están comenzando a dejar las cosas un poco más claras, ya se están comenzando a reunir, que es lo importante que tiene Dash 9, y es que tiene mucha mejor composición que Seven Wars Lion. Los chicos, exactamente, Hazuki. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el legendario Teemo, que ya empezaba 2 a 0, después 2 a 1, 3 a 1 y ahora está 3 a 2. Teemo está adelantándose un poco de más, confiado quizás en el marcador que tiene, en la intimización, y no está dando, quizás no está previniendo todo el daño que le pueden hacer a un simple Teemo, como puede ser mandándose Lulos ahí contra el partido. Así que los chicos van a tener que empezar a plantearse bien por dónde va a entrar Teemo, dónde va a poner los hongos, por dónde va a iniciar Nerthul, o porque ahí con el aturdimiento, y sobre todo Ian y Seiya, dónde van a hacer el daño focalizado para quedarse rápidamente con Leona, con Esteban o con Irving. Los chicos tienen que pararse bien, tienen que medir bien dónde van a poner las habilidades, porque esto es un juego de movilidad, donde ellos pongan bien los pies, los ataques van a ser efectivos, y es ahí donde pueden ganar la partida. Exactamente. Ahora, es importante destacar y recalcar que a pesar de que está la superioridad en gol por 0.2, no es mucho, están igualados la verdad entre Dash 9 y Seven Wars Lion, la superioridad en visión que tiene Seven Wars Lion en estos momentos es mucho más que la que posee Dash 9, por el simple hecho de que tienen casi todo guardeado lo que es la jungla superior de Dash 9. Saben por dónde está entrando Dash 9, saben si es que viene Wick o no, saben si se está moviendo Irving Taipe, si van a llegar sus demás compañeros a este lugar del carril superior o no. Así que es muy importante destacar esta acción que tenía Seven Wars Lion, y es que tenía completa visión y obviamente todo lo necesario para poder iniciar. Y tenemos pelea en mí. Exactamente, porque entraba onda de choques, asalto y lesiones, ignición y el asesinato para los chicos de Dash 9 Zombira. Exactamente, una muy buena pelea ahí en el medio, donde agarraron a Seiya, quizás yéndose un poco más adelantado y solitario, mientras que aparecía el dragón acá recientemente. Vamos a ver con quién se lo van a quedar, porque Nerthul estunea ciega, aturde ahí a Naka, está muy complicado. Está contra Taya, que está contra
Ian, pero me parece que lo van a dejar ir porque sabían que estaba Oriana para asistirlo. Sabía que estaba Kaylin viniendo desde atrás. No es una buena opción iniciar ahí contra el soporte, que sobre todo es una leona. No tendrá mucha movilidad, pero vaya que rinde en cuanto a vida y sustentabilidad. Así que los chicos tienen que medirse mejor a la hora de focusear, y es por eso que la dejaron ir. Hazuki, el objetivo de dragón está vivo y vamos a ver quién logra hacerlo. Exactamente, vamos a ver quién logra en definitiva tomar este importantísimo objetivo. Y se está viendo la pelea en la línea superior, el carril superior, en donde lo está ganando en estos momentos Porky. Y es el dragón para los chicos de Lion Gaming. Y viene Seiya desde el cielo. Exactamente, venía desde el cielo, lo canceló y está a punto de morir Naka. Y es asesinado el destello por parte de Ian, dejando las cosas 7-7 y la ventaja para ellos gracias a este dragón recién obtenido por ellos. La verdad, muy buen dragón de parte de Lion. Después se iniciaron la pelea, se lograron quedar con el soporte y obviamente dragón soporte. Esto es torre para el equipo de Seven Wars de parte de Ian, que destruyó la torreta ahí de medio. Y van a ir por otro objetivo más. ¿Lograrán hacer la segunda torre? Ojo, desde ojo. El cielo bajará Seiya, esta vez lo cancelará. ¡No! Sobre la cabeza también un oso, un espartano. Sí, muere Oriana abajo de esa torre que no puede defender. Y es por eso que se van a quedar contra otro objetivo, porque Seiya está aguantando cielo y tierra contra esa torre. Me parece que Lulos, sí, muy buen rompeodas para aparecer ahí desde la pared. Un rasalto y lesiones de parte de Vi para generar un poco más de daño. Y esto es otro objetivo estructural. Se acabó de parte de Teemo. Vamos a ver si Lion Porky logra escapar. Sí, se va caminando, se van a mosaquear, pero se manda ahí con una espada Zenith. Naka que quiere más asesinato, se prende el eclipse, escudo en la cara, y es por eso que se queda con el asesinato. Dayak se quiere ir, pero me parece que lo vieron. Vamos a ver si logra escaparse. Me parece que sí, Hazuki, porque aumenta su velocidad con la pasiva, y esto ha sido, pero más que negocio para el equipo de Lion. Exacto, ojo en estos momentos con Caitlyn, que lo va a pillar. ¡Haz bajo la mira! Y es el asesinato. Boom, para Esteban. Para Dash. Exactamente, muy bien utilizado su Red Calibre 90 por parte de Esteban para lograr este asesinato en contra de Zayak. 9-11 el marcador, de ventaja en kills para los chicos de Dash 9, pero los objetivos completamente superiores. Seven Wars Lion. Fue una muy buena iniciación, tanto en Dragón como en la torre tier 2 por parte de Lion. Fue el ultimate de Seiya, la descarga celestial por parte de Panteón, que marcó el inicio de esto. Y también el T-Verse con Stun de Annie. Con esto ya marcaron el juego y dijeron: hey, vamos a sacar este objetivo, ustedes no van a poder hacer nada. Lograron el asesinato de Irving Taipei, quien era que podía repeler este ataque, pero la onda de choque finalmente no pudo hacer mucho y atrapan a Nershul en estos momentos. ¡Con mira! ¡Sí! ¡Barra de lete! Y está bursteado el soporte del equipo de Lion. Mientras que Porky, ¡sí! Pero Porky no se mandó antes a atacar. Es exactamente todo el daño que tiene. Esteban, muy complicado. Ignición sobre él. Le va a saltar porque la barrera no va a ser suficiente. Doble asesinato para Jax, que está imparable, este superior muy, 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 muy activo. Mientras que Lucian se queda ahí con otra torre del carril inferior. Le devuelven el favor de parte del medio. Hazuki, Renekton, Oriana y Leona se quedan con la torre, la segunda torre de medio. Mientras que Lucian, le importa muy poco lo que tenga Dash 9 para ofrecer. Sigue pusheando ahí la línea los súbditos. Y Porky está, sí, efectivamente, haciendo lo debido, tirando el carril superior. Exacto, ya tiró esa torre, así que son 6 torres a 4. Ventaja para los chicos de Seven Wars Lion. Y nada que decir, son 2k de diferencia a su favor. La verdad es que faltan aproximadamente 3 minutos, un poco menos, para que salga el siguiente objetivo, que es Dragón, y muere rápidamente por la espada de Sunny. Excelente stun por parte de Renekton y obviamente el rompebóvedas por parte de Wiko para dejar las cosas 11-13, acercándose un poco más en la cuenta en gol para Dash 9. Y están comenzando a desguardear y están comenzando a marcarse las diferencias. Una llamada solar que falla Leona, pero cabe esperar el siguiente objetivo, cabe esperar la siguiente teamfight. Va a marcar mucho. Tienen solamente tier 3 los chicos de Dash 9 en estos momentos, mientras que Lion tiene tier 3 en el carril central, que es uno de los carriles más importantes, pero también tiene tier 2 en los carriles de los extremos, por lo cual les da una pequeña ventaja y una pequeña seguridad a Seven Wars Lion. Al poder iniciar, van a saber que o entran por medio y va a ser el único carril que van a poder pushear los chicos de Dash 9.
Exactamente, mira, me parece que se va a venir Panteón del Celestial. Cae y arremete y mucho daño Hasuki con el sacrificio. Barra delete. Y está burciado el jungla del equipo de Dash 9. Vamos a ver que se quedan con Seiya, pero no sin antes dar pelea contra ese equipo. Vamos a ver que Renekton se queda con Panteón. Jack se queda con Kaylin. Otro asesinato de parte de Teemo. Sí, Teemo que es junglero y se queda con más sangre. Es un doble asesinato de Teemo que está imparable. Porque con Nerzul. Muy bueno ahí la pelea. Sí, logra quedarse ahí, pero Hasuki, esto es un exterminio de parte de Lion contra Dash 9. Muy buena pelea que vimos ahí. Excelente el posicionamiento, lo que habíamos anticipado, Hasuki. El posicionamiento, anticipar con la visión al enemigo, eso es lo que los logra llegar a la victoria, Hasuki. Exactamente, esto es lo que logra llevarlos a la victoria y dejar las cosas 16 a 15, 42,9 contra 39,3. Ya es mucha la diferencia en Gold, ya para los 25 minutos de juego que llegábamos. Pero ojo con Zayak y Wiko, que podía haber sido de play por parte ahí de Wiko al eliminar rápidamente a Zayak. Pero no, finalmente se calman las cosas. Se ve la ventaja, aunque no lo creamos, para Seven Wars Lion. A pesar de la buena composición que tiene Dash 9, cabe destacar la acción que está realizando Seiya y Porky. Seiya y Porky. Exactamente, están jugando excelente, Hasuki. Exacto, el fuerte del team de Seven Wars Lion en estos momentos es Seiya y Porky. ¿Por qué? Porque la iniciación no la está haciendo Dash 9. Están evitando esto los chicos de Seven Wars Lion para poder ellos iniciar, para poder deletear a un oponente, ya que la teamfight sea 4 versus 5 y obviamente tratar de eliminar a alguien de la front lane o uno de los carries, ya sea Esteban, sea Irving Taipe, y eso es lo que se ha dado en todas las teamfights. Torre tier 2, ¿a quién se deleteó? A Orianna. En la teamfight en jungla de los chicos de Seven Wars Lion, ¿a quién se mató? A Wiko. Entonces siempre están eliminando o una parte de la front lane, ¿sí? O nuevamente, exactamente, nuevamente descarga celestial entrando con todo, asalto y lesiones. Cae rápidamente Zayem. Tenemos reloj de arena de Sonia por parte de Irving Typer. Cae rápidamente y ojo con Porky, que está a punto de morir, pero no, finalmente cae. Es el asesinato doble de Esteban por parte de Seiya. Cae Sazo ahí por parte de Wiko. No logra realizar de buena manera su destello y deja las cosas 18-17, ventaja en kills para los chicos de Seven Wars Lion. Y es dragón para Dash 9, ya que fue un muy buen trade de daño para ellos. Hasuki, teníamos una pelea muy 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 buena ahí con Wiko, que quiso responderle el destello defensivo a Panteón con un destello ofensivo persiguiéndolo, pero no pudo, se dio la cara contra la pared y dejó escapar ese asesinato. Pero bueno, lograron algo mucho mayor con Panteón, el dragón. Eso no solamente es oro para Wiko, sino que es oro y experiencia para todo el equipo. Así que hicieron muy bien en elegir e ir por el objetivo. Y chicos, recuerden, ahora después de esta transmisión, vamos a estar sorteando, ¿sabes qué, Hasuki? ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a estar sorteando? Una Kayle desenmascarada. El aspecto de Kayle desenmascarada. Exactamente, sí, se lo vamos a regalar a la gente, porque estamos buenos en la SKGSL. Así que, chicos, atentos, después de esta transmisión vamos a ver que se viene el sorteo de Kayle desenmascarada. ¿Alguna vez alguien le vio la cara a Kayle? ¿Sabe cómo los que tienen la skin? ¿Saben cómo es? Lo dejen ahí en el chat mientras vemos acá. Hasuki, seguimos con la partida porque está el varón. Y me parece... lo va a empezar Lion. Exactamente, Hasuki. Quieren quedarse con la partida. Quieren quedarse con el buff más preciado de Summer Rae. Exactamente. Ojo, que Lion en estos momentos es el equipo que tiene mayor DPS, por lo cual es muy fácil sacarlo. Mandar, pero ¡no lo puedo creer! ¡Muy buen robo! Onda de choque para Orianna, logra sacar este objetivo, cae rápidamente Renekton, el balón para los chicos de Dash 9, muere Wiko rápidamente, también muere Annie, muere Nerjus, pero el ataque con todo en contra de Zayak, bajo la mira, muere en contra de Esteban, y también un hongo que cae Esteban, cae el vital profunda, muy buena iniciación por parte de Lulus, que se sacrifica para obtener este importante buff. La bendición del varón y dejar las cosas 20-20 y solo 0.3k de diferencia, y van directamente por torre tier 3, inhibidor, y probablemente vaqueen para poder rearmarse, esperar a sus compañeros una teamfight más y poder asegurar ya este segundo juego, Zombira. Exactamente, van a ir por la torre, seguramente por el inhibidor, como bien decías ahí, Hasuki. Mientras vamos a ver
analizar un poquito más ese varón, donde Oriana logra activar la definitiva, se queda con el buff tan preciado de Summer Rift y después inicia la batalla campal. Un Seiya que utiliza la definitiva para hacer un poco de más daño, pero no, ya la teamfight estaba sentada, los chicos no estaban donde había apuntado y es por eso que ni bien cae, muere. Muere automáticamente y después que el As bajo la mira para terminar de matar a Tayak de parte de Esteban, así que fue una muy buena pelea de equipos. Quedaron con asesinatos, quedaron con el varón, quedaron con la torre, no se pudieron quedar con el inhibidor, una lástima la verdad, porque sería una buena herramienta para presionar la línea de medio sin tener necesitar de los campeones y poder así prestar atención más a quizás el carril superior o el carril inferior que tienen, como bien decías, las segundas torres. Así que vamos a ver cómo encaran en los siguientes minutos de partida. Ya vemos en un tiempo medio bastante establecido y van 20-20 el marcador, 51.1 a 51.2 el oro global, 6-5. La partida está para cualquiera, Hazuki. Yo ya no sé quién va a ganar acá. Acá no es el que juegue mejor, sino el que menos errores cometa. Exactamente, es que menos errores cometa Zombira. Y algo muy importante que destacar, muchachos, es la acción de Orianna Irving Taipe. Increíble juego que está dando. Estuvo muy bajo en el inicio de este game. Ya están 20-20, 30 minutos de juego. Ya están en la fase tardía del juego, o el late game, como lo quieran llamar ustedes. 31 minutos de juego. Viene todo el poder de Colombia. Dash 9 va con todo para poder eliminar a los chicos de Seven Wars Lion e irse a Ace Match o a tercer juego, como lo quieran llamar ustedes. Exactamente, lo vemos acá al equipo de Dash 9 que quiere apresurarse a tirar ese inhibidor en el carril de medio. Mientras que, sí, exactamente, es muy buen ítem. La daga estática hace un poco de daño a no solo un integrante, sino hasta cuatro integrantes del equipo rival. Así que vamos a ver cuánto daño le pueden hacer ahí. Exactamente, muy buena utilización de Kaylin de su definitiva, porque utilizarla en el medio de la pelea de equipo sería una pérdida de tiempo de DPS, de daño por segundo, de parte de la Kaylin. Es por eso que la utiliza en la etapa primitiva de la pelea, donde todavía no se inició, para hacer así que dejar quizás a Teemo o algún otro eslabón con menos vida y tratar de matarlo más rápido. Así que los chicos ahora de Lion saben que están contra las cuerdas, tienen que salir rápidamente, tienen que sacarse la toalla de los ojos si quieren seguir peleando esta pelea que todavía no está perdida, Hazuki. Pero vaya que se le ha complicado el panorama al equipo. Vamos a ver qué hay acá. Hola, choque, sí, exactamente, Hazuki. Vamos a ver que es un doble delete. Y está bursteado, exactamente, el equipo de Lion. Es por eso que activan ahí la velocidad para irse rápidamente a su base. Y Hazuki, vimos un pequeño adelantamiento de Lion que le costó dos asesinatos. Exactamente, dos asesinatos muy importantes. Zayak y Ian son las personas que caen en este pequeño llamarada solar, la verdad, de Leona. Muy buena acción por parte de Naka para asegurar estos asesinatos. Muy atento, exacto. Calculó el rango, dijo, ok, por aquí podemos entrar, sí, ok, vamos con todo. Así lo hicieron, lograron eliminar a Zayak, lograron eliminar a Ian y dejar obviamente las cosas a su favor en estos momentos. Vamos a ver, los chicos ahí están. Me río con la gente que pone lo que decimos, Hazuki. La verdad que me gusta que la gente participe, que no nos deje pasar una, que diga lo que le gusta, lo que no le gusta, así mejoramos para las próximas transmisiones. Sobre todo que participen eso, gente. Dejen en el chat todo, por qué Teemo es OP, por qué no se saca Tiamat si quiere ganar. Todo, gente, la verdad que le damos muchas gracias por estar ahí compartiendo el tiempo con nosotros y sobre todo aprendiendo un poco de LOL de parte de estos dos equipos, Colombia y México, Lion y Dash. La verdad, dos muy buenos equipos del servidor de LAN que nos están demostrando que tienen ganas de jugar LOL, que tienen poder para jugar LOL y que entienden del juego, y es por eso que lo están demostrando acá. Y vamos a ver cómo termina esta partida, Hazuki. Está interesante acá, con Lion asegurando el dragón. Exactamente, ya aseguran el dragón, se acercan al gol de Dash 9 obviamente, y queda 1 minuto 30 para que salga Barón, así que va a ser muy importante la iniciación que tengan los chicos de Seven Wars Lion o la iniciación de Dash 9. La verdad es que a Seven Wars Lion le conviene bastante iniciar ellos, ya quedó demostrado que si ellos son los que inician, son quienes ganan la teamfight.
Y en esto, y también con el tema del varón, al iniciar los chicos de Dash 9, ellos fueron quienes ganaron la teamfight. Así que van a estar completamente viendo quién puede iniciar y quién no. Pero los chicos de Seven Wars Legion tienen la ventaja al tener la gran descarga celestial de Seiya. Y de hecho le está preparando, se está quedando atrás, está viendo en definitiva dónde están sus oponentes. Están solos Esteban y Irving Taipe, así que puede ser una señal para los chicos. ¡Wow! ¡Hola de choque sobre Timo! ¿La viste ahí, Hazuki? Fue demasiado daño sobre el jungla del equipo de Lion. Y automáticamente con una R lograron sacar un integrante del equipo azul. Exactamente, definitiva. Logran dejar las cosas 4 versus 5. Y esto es mucho más fácil para Dash 9 para poder asegurar este segundo juego e irnos a A-Smash. Pero la verdad es que es sacrificio. Quiere alejar ese web de minions. Quedan solamente 19 segundos para que se acerque Timo y puedan iniciar esta increíble batalla. La front lane de los chicos de Seven Wars Lion, la verdad es que está un poco, solo un poco de él, ya que Seiya no está aguantando tanto como debería para lo que son el tema de las teamfights. Y ya están sacando lo que es inhibidor, va a ser el segundo inhibidor para los chicos. Y tenemos gran descarga celestial por parte de Pero, salto y lesiones contra esta iniciación llamada a sonar por parte de León, entrando con todo Dominus por parte de Lulo, dejando el asesinato de Seiya. Y bajó la mira por parte de Caitlyn, dejando las cosas 4 versus 5 nuevamente. Llegaba por parte de Porque, eliminando rápidamente a Esteban. Jax el justiciero, Hazuki. Exactamente, Jax el justiciero, Porque haciendo de las suyas para dejar las cosas en una pequeña ventaja de este iniciación. El stun cae sobre de Irving Taipe, no logra morir. Y el último diente de la ignición lo logra asesinar. Cae rápidamente el uno. Y de 23 a 24 en asesinatos igualados en estos momentos en la cuenta del gol. Sale rápidamente. Se muere, bye. Uy, pero no alcanza a caer en una de las pequeñas trampas de los hongos de Timo. Y se va rápidamente al back. Porque esto es varón. Esto es varón para los chicos de Seven Wars Lion. Van a esperar a que salga Seiya. De hecho, va a alcanzar a salir para obtener esta bendición del varón y dejar las cosas ya con una pequeña ventaja. Van a esperar obviamente que se regenere lo que son sus inhibidores y van a poder iniciar con todo en una teamfight. Van a tener esta gran regeneración, este daño en la pelea adicional, y van a poder ganar esta siguiente teamfight. Lo más probable, si es que logran iniciar ellos y no son contrarrestados tal y como lo hizo Wiko, que lo hizo de una manera increíble. Esperó que cayera nuestro amigo Seiya e inició rápidamente con sus artes y visiones, y ya no pudieron hacer el combo los chicos de Seven Wars Lion, Zombira. Exactamente, los chicos respondieron muy 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 bien lo que parecía quizás la última pelea de equipos que íbamos a ver en la partida, porque había tenido muy buena ventaja, muy buen posicionamiento el equipo de Dash, pero no, lo que parecía un tiro certero salió por la culata, y es por eso que el equipo de Lion, Seven Wars, ahora sí, Seven Wars hizo el varón Nashor, y es por eso que ahora logra pasar al frente en oro, Hazuki, no así en asesinatos y en torres, pero pasan, superan al equipo de Dash 9 en oro. Y esto puede ocasionar el problema, porque quizás de acá empezamos a ver lo que puede ser un comeback de la partida. Quizás lo que parecía un Dash 9 bastante seguro ahora torna las riendas de la partida hacia el equipo de azul, de Lion. Vamos a verlo en estos próximos minutos cómo se desenvuelven, porque es vital que ahora eviten la muerte, pero no la muerte en una pelea de equipo, sino la muerte Por adelantamiento, porque no prestaron atención, porque se comunicaron mal. Tienen que evitar esas cosas y tratar de generar cuanto asesinato puedan rápidamente y focusear los campeones que deben. Orianna, Caitlyn, Vi, sacarlos rápidamente de la pelea para que no puedan asistir con el control del mazo y sobre todo con el daño. Los chicos van a tratar de defender esa segunda torre del carril inferior, mientras que vamos a ver un inicio, vamos a ver. No, solamente van a doblegarse para proteger la torre del inhibidor, ganar un poco de tiempo y así ver si pueden pelear adentro de la base, Jesús. Exactamente, ya se está acercando los chicos de Dash 9, ojo con las trampitas, los honguitos de Timo, que están causando la verdad bastante daño en contra de los chicos de Dash 9. No pueden dejar que inicien, no pueden dejar que entren ellos en batalla, que sea Dash 9, tiene que ser Lion Gaming para poder ganar esto. Pero ojo, están pusheados con el tema de los inhibidores, así que van a tener que decidir si defender esta torre o obviamente defender lo que son sus torres de nexo. La verdad es que están haciendo muy buen trabajo. Zayak con su DPS está tratando de limpiar esto, se combinan, un primero va Zayak, después va Seiya. Seiya la verdad es quien debería hacer este cleanse wave, ya que puede entrar con su gran descarga celestial y puede iniciar en esta teamfight.
pero recordemos el asalto y lesiones de Wiko. Eso fue lo que marcó la teamfight pasada, y si lo vuelven a hacer, la verdad es que va a ser muy desastroso para los chicos de Seven Wars. Vamos a ver qué tanto pueden ocasionar acá los chicos de Lion, que están aguantando de poco en poco ahí. Saben que Panteón puede defender y no es necesario que esté en la línea frontal. Es por eso que va a defender de los súbditos que vengan por el carril superior, por el carril de medio. Mientras tanto no haya pelea de equipos, él no es necesario que se muestre ahí. Y vamos a ver que sí, esto es una locura. ¡No! Esto es Esparta de Pante de Seiya, que se manda ahí contra el frente de la pelea de Dash 9. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer la caja Suki. Sí, llamar a la Solar para pausar el tiempo. No, el tiempo de la pelea. Vamos a ver qué tanto. Doble kill, sí, doble asesinato de parte de Lucian. Esto es otro más para el Lion Porky, que está en una racha de asesinatos por sobre Bai, y es un triple asesinato para este tirador que viene on fire. Hazuki está respondiendo muy bien, de buena manera está respondiendo el equipo de Lion, está respondiendo León Dash 9, que no sabe cómo terminar la partida. Lo que parecía un Dash 9 bastante asentado, Hazuki no puede encontrar el talón de Aquiles de Lion para terminar, para romper el nexo, para penetrar más allá de los inhibidores y tratar de quedarse con la partida. Lion está aguantando con cielo y tierra lo que puede, y vaya que lo está haciendo bien. Ahora son ellos los que tienen la delantera en oro, y ahora son ellos los que se dan el permiso de tirar las torres. Vamos a ver, se quedan con medio, se quedan con el carril inferior, van todos a la misma, sí, efectivamente quieren tirar las torres, Hazuki. Exactamente, van directamente porque saben que no tienen el tiempo suficiente para tirar las dos torres, por lo cual eligen solo una, que en este caso es lo que es en la parte de bot. Le dicen en este caso a Zayak que por favor se retire, que una iniciación de Leonard obviamente lo va a deletear rápidamente. Y algo que pasó en la teamfight muy importante de mencionar, muchachos, es que tal como les dije, gran descarga celestial por parte de Panteón, Wiko utilizando su asalto y lesiones. El problema fue que la decisión de tirar el asalto y lesiones en contra de Panteón permitió a que el Seven Wars Lion pudiera tirar su Tiber Snare Shield, poder atrapar a Irving Taipe, sí. Y obviamente al atrapar a Irving Taipe están atrapando un gran daño por parte de los chicos de Dash 9. Lo mataron rápidamente, y de hecho Seiya no se tiró en contra de Irving Taipe para que obviamente alejar el daño que puede ocasionar Wiko en AOE con lo que es su con su golpe exclusivo. Por lo cual, obviamente esto ayudó bastante en la teamfight. Fue una muy buena lectura la que hizo Seiya en la teamfight, así que esto les permitió obviamente ganar esa teamfight y ya estar a puertas de obtener esta segunda victoria, Zombira. Es que Hazuki lo que hace acá, vamos a ver ahora. ¡Ojo! Panteón, efectivamente, sí, otra vez se lanza contra Wiko. Son todos ahí, se quedan sin el jungle, el equipo de Dash 9. Van a ser un 4 contra 5, hay dos ángeles guardianes en el equipo. Están muy complicados, ¿por qué? Porque Jaxel tiene uno de ellos, y Lucian, el tirador, uno de los campeones de Lion que hace más daño aquí. El protagonista, se van a quedar con la torre porque está en 300 de vida, la han dañado mucho en el push anterior. Vamos a ver, hola de choque, lo juntan a todos, vamos a ver qué tanto daño pueden hacer, porque Orianna se queda con Annie, Lucian se queda con la torre, pero no, esto no puede llegar a mayores, porque sí, exactamente, Jax no pudo quedarse ahí con el asesinato, pero le esfuerzo, sí, exactamente, ahí la barrera a Esteban. Mientras que lo que parecía quizás una muy buena pelea de equipos, no, se quedaron con el guardián ángel Jax, se quedaron con Annie, pero no pudieron detener ahí el push sobre la torre. Ahora está el inhibidor pelado, y siendo el del carril inferior ya destruido, Lion está en posición de decir que tiene las riendas del partido, mientras que Dash, me parece, Hazuki, está esperando que en 30 segundos aparezca el varón para realizarlo. Exactamente, están esperando este importante objetivo. Zombira sale, se muere lo que es el ward de los chicos de Seven Wars Lion. La verdad es que como Dash 9 no tiene el último timer de Barón, no pueden decidir si esperar o ir a una línea. Por eso están tratando de esperar a ver si es que llega Seven Wars y logran deletear a alguien rápidamente. Si te fijas, están todos juntos. Están Naka, Esteban y Nulos. Y se acerca a Zayak. ¡Ojo! Mala decisión. El destello llamará a Solar. Sacrificio por parte de Lucian. Entran con todo. Después de Zenith, descubre el amanecer. Y nada que hacer en estos momentos. Zayak muere rápidamente. Ya no tiene Smite. Y esto es oportunidad de varón para los chicos de Dutch 9. Y poder finalizar este juego. Exacto. Zayak ahí la vendió The Rose, como dirían algunos. Pero ojo, todavía tiene la gran descarga celestial. Ya no tiene el sacrificio de Ian.
pero sí tienen a Nershul con su escudo, pero no, finalmente lo sacan, deciden esperar, deciden pushar las líneas, evitar esos 4 minutos que dura esta bendición del varón y hacerlos lo más largos posible. Bueno, chicos, se están perdiendo algunas comunicaciones donde se extienden de más, se sobreextienden ahí en las líneas, y es por eso que ocasionan estos single kills, estos asesinatos singles, estos asesinatos únicos, por así decirlos, que matan al soporte, matan al jungla, y eso ya ocasiona, es como pasó con Wiko en hace minutos antes, estaba en la jungla muy tranquilo y exactamente pasó eso. Lo agarró todo el equipo de Lion, lo sacó rápidamente de la partida y es por eso que después lograron lograr el objetivo de medio con la torre. Esto pasó de igual manera para el equipo de Dash, de Lion, sobre Dash 9. Le sacaron rápidamente a Tayak porque se fue un poco más allá del varón y es por eso que después le costó el varón al equipo de Lion y ahora lo tiene en su poder Dash 9. Vamos a ver qué uso le da porque la partida va 45 minutos. Hazuki no está para nada dicho quién va a ganar, pero ahora la ventaja claramente la tiene en su poder el equipo de Dash 9, el equipo rojo, Hazuki. Exactamente. Ya el equipo rojo Dash 9 tiene la ventaja en estos momentos. Y muchachos, les recuerdo que hay un pequeño sorteo por parte de SKGCL. Ustedes pueden entrar a facebook.com/SKGCL, donde van a poder obtener un código de Kayle desenmascarada y obviamente obtener esta pequeña skin con el campeón incluido, si es que no lo tienen. O se lo pueden regalar un amigo. Ustedes verán la verdad. Así que ya lo saben. Sirve para tanto LAS como LAN. Y vamos a ver si es que alguien por ahí quiere animarse a regalar RPs. A lo mejor. A lo mejor para estos 3200 viewers. Que están con nosotros. Así que muchachos. Sí. Muy atentos. 46 minutos de juego. Y esto es ataque por parte de Dutch 9. Le mando un saludo muy grande a todos los que nos están viendo porque la verdad me hacen divertir mucho, muchísimo. Como lo vemos aquí con esta partida, vamos a ver, Hazuki, hay pelea defendiendo la base de Lion. Exacto, ojo con Firex, logra defenderse con un reloj también en las zonas, queda solo Lulos. Ojo con la team, fue de entrada con todo, muere rápidamente, Kate muere rápidamente, Aren Van Type, muere Lulos, en persecución de Wiko, cae rápidamente, sí, por sí, parte de Porky y junto a Seiya, y es el exterminio. Sí, el es exterminio, un exterminio, Hazuki. El exterminio, y vamos con todo por parte de Seven Wars Lion, porque esta es la victoria para ellos. Se sacrificó Teemo por el equipo, este pequeño diablo de la grieta del invocador, el personaje más odiado por todos, se sacrificó por Seven Wars Lion y esto es un push to win, Zambira. Sí, exactamente, activen el nitro y vayan rápidamente al nexo rival, porque Panteón también es Jax. Está Lucian y asistido por la Annie con su Tibers. Se quedan con la torre de la derecha, se quedan con la torre de la izquierda. El sacrificio para limpiar rápidamente los súbitos. Y Hazuki, mientras va a explotar ahora el nexo del equipo de Dash 9. Esto es Hazuki, es victoria para el equipo de Lion. Sí, Seven Wars, Lion contra Dash 9, Hazuki. La verdad, una partida picante, emocionante. Muy, muy, muy buena lo que brindaron estos equipos de LAN. Muy, 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 muy férrea la batalla. No sabíamos quién iba a ganar hasta el final, Hazuki. Exactamente, tenemos GG por parte de Seven Wars Lion. Esta increíble victoria que consiguieron los chicos. Nada, pero nada que decir. Tremendo match, tremenda victoria por parte de Seven Wars Lion, también tremendo juego por parte de Dash 9. Lamentablemente no supieron cómo terminar el juego. Tenían dos inhibidores a favor. No quisieron irse por un split push. Por ejemplo, dejando a lo que sería Wiko solo o a Lulo solo. Porque sabían que la entrada de Seiya junto a Nershul y junto a Porky era muy potente. Así que queda en victoria para los chicos de Seven Wars Lion. Así que nada que decir, un aplauso para ambos teams por este increíble juego, este increíble showmatch que nos brindaron a todos. Felicitaciones a los dos. Esperamos que en lo que es la segunda parada competitiva, tanto para Seven Wars Lion o para Dash 9, puedan participar. Y ojo, que ellos todavía pueden participar en la primera parada competitiva, que es en Chile, porque ellos tienen para participar lo que es el circuito de leyendas. El ganador del circuito de leyendas va a poder pasar al triangular, el cual va a definir qué equipos
van a pasar a lo que es la gran final en Chile. En este triangular se van a enfrentar el ganador del cuadrangular de Argentina, de Chile y del circuito de leyendas de Las. Entre ellos dos van a salir dos ganadores. Y entre lo que es LAN es el cuadrangular de Colombia, el cuadrangular de México y también lo que es el circuito de leyendas de LAN. Por lo cual, entre ellos tres, el triangular son juegos al mejor de uno, ida y vuelta. Y va a salir los dos con mejor puntaje, en definitiva, van a venir a Chile a competir en lo que es la primera parada competitiva de abril por parte de Riot Games. Así que felicitaciones a ambos dos. Ya los tenemos también en TeamSpeak. A Ian, Lulos, Wico y entró Marcelo. Y Marcelo, que es Zayak, el jungla. Timo, tú strong. Bueno, muchachos, que por empezar, impresiones del match que tuvieron entre ambos. Pues el Timo se moría gratis. Aparte, nosotros estábamos practicando, era puros comps de teamfight porque tenemos muchos problemas de comunicación y pues es bien tener estos tipos de showmatch contra, especialmente contra Lion, pues para practicar y mejorar los aspectos que nos hacen falta. Bien, ahí el que estaba hablando que era Lulos, sí. Oriana, Vi, Renek, etcétera. Sí, la verdad, tuvieron buenas composiciones. Sí, Tayak, decinos. ¿Mande? No, decinos, ¿nosotros? De nuestra composición. Ah, no, que ellos sí tienen una composición muy fuerte de teamfights, y pues en mid game, como yo iba 3-0, simplemente multeaba la Vi, multeaba a Oriana y ahí quedaba y los demás no podían hacer nada, pero pues como top y bot la logramos sacar adelante pushando las torres, tuvimos tanta presión que pues al final venimos ganando. Más que nada por la presión. En ese segundo juego fue más error de nosotros porque no podíamos perder el early para nada, entonces como nos sacaron ventaja a mí en top y después fue alguna otra jugada, no me acuerdo dónde fue, como sacaron una ventaja pequeña y ¿te esperaste a First Blood o no, Lulos? No, lol, yo usé el Ignite en Porky, lo usaron en Boss. Oh my god. Después cuando veo que casi te matan los kills, yo como que facepalm. ¿Que lo sacó de onda el Timbo o no? ¿O qué pensaron que iba a ser? ¿Mido? ¿O si sabían que lo iba a usar yo? No, yo... No, creíamos que era mid. Creían que era mid. Claro, es que jugaron tanto con la especulación del Timo que le dieron dudas al equipo de Dash9. Lograron la primera sangre en el carril superior contra Renekton, siendo Timo ahí, apareció de la nada y Renekton no se la esperaba para absolutamente nada. Es que Timo es un buen campeón, no es malo. Mucha gente cree que es troll, ¿no? Tiene muy, muy buena noción del mapa. El problema fue, yo lo jugué mal, fue muy mal, me dejé matar muy fácil varias veces. En dragón me pescaron y sacaron dragón gratis, en mid me dejé ultear. Pues en varón, morí demasiado. El varón en top, sí. Jugué muy mal. Pero sí, la visión que da en el mapa aporta mucho. Que pues tenemos una buena composición para pescar gente. Y Timo es perfecto para aprovechar de la gente mal posicionada. Sí, o sea, en realidad Timo no importa que muera, con tal de que ponga todos los hongos, ya cumplió el trabajo. Exacto. Exactamente. Bueno, muchachos, ¿algún saludo que mandar a la gente del stream, a sus sponsors, a quien ustedes quieran? Saludos a todos los fans que nos siguen a pesar de todos los cambios que hemos tenido. Esperemos darles el show que se merecen, y pues sabrán más de nosotros en esta temporada. A todos nuestros seguidores y a todos los que vieron el juego.
Nosotros estaremos practicando duro para la final del circuito de leyendas. Pues yo creo que espero que vean en los juegos de 20... Entró el lag, carnal. La el lag. El lag. ¿Algún saludo o algo que decían, Ian? No, igual un saludo a todos los fans, a todos los que nos siguen. Igual no los voy a decepcionar. Más de lo soy que mejor ya que sea. No se nota que se fuese ya. Bueno, muchachos, muchas gracias por participar de este showmatch. En nombre de SKGCL sí. Le damos las gracias por este increíble espectáculo que nos dieron, estas clases de cómo jugar. Fue un gusto haber casteado al lado de Hazuki este muy buen showmatch de LAN. Yo casteo mayormente partidas de LAS, pero la verdad que el nivel que hay en el servidor de arriba, la verdad, es excelente. Ya lo hemos demostrado en este showmatch. Así que, Zombira, quien les habla, Hazuki, en nombre de todo SKGCL, le damos las gracias por prestarnos su tiempo. La verdad, gracias a ustedes, un muy buen show y demostraron el nivel que tienen. Sí, igual, gracias por invitarnos. Bueno, muchachos. Esperemos vernos pronto. Dash 9. Yo espero ver a cualquiera de los dos en Chile clasificados por Circuito de Leyendas. A cualquiera de los dos. Así que lo mejor para... ¿Sí? No hay posibilidad de que los dos vayamos a Chile. No, sí, yo obviamente. Yo quería que los dos fuéramos a Chile, pero por cosas que pasaron, no, nada más puede ir uno de nosotros y pues que gane el mejor. Exacto, que gane el mejor, muchachos. Muchas gracias por estar en este showmatch. Muchas esperanzas para su futuro, que sea un increíble camino. Todavía queda 2014 y muchas competencias para rato, así que a darle con todo, muchachos. Ya quedó. Gracias por... Gracias. No, gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego. Adiós, adiós. Jan, Lulos, Wico y Marcelo, Tayak, el jungla timo. Exacto, el jungla timo. Y ahora, chicos, lo que ustedes querían. Ustedes querían... Sí, ¿hay sorteos? Sí, tenemos sorteo de la Kel desenmascarada. Y aquí quien les habla les va a regalar RP. Sí, les voy a regalar RP, una bolsa de 1200 RP para ustedes, sean LAN o LAS. Así que sí, me voy a rajar con RP esta vez. Sí. Solo esta ¿Cómo vez. ¿Cómo lo vas a sortear, Hazuki, por el random de la otra vez? Exacto, vamos a hacer los dos sorteos por random. El primer sorteo está listo. Es la publicación que está en SKGCL Chile. Y el segundo sorteo de RP lo voy a hacer yo. Y también les aprovecho de comunicar que estamos también estoy regalando más RP en la fanpage. Así que para que estén atentos, que el domingo también se van más RPs. Se van dos bolsas de 500, sea para LAN o LAS. Así que para que estén atentos ahí el domingo a las 8 Chile, 5 México. Para que estén atentos a esos dos sorteos de RP para ustedes. Y... chicos, vamos a partir con el primer sorteo. Ustedes lo están viendo en pantalla. Es el del Kale desenmascarada. Así es, tenemos mucha... dice, ¿cuál es el jungla de Seven Wars Esport Lion en la segunda partida del showmatch? La respuesta era el campeón, obviamente. El que tenían que comentar. Así que vamos a ir cargando... Es LAN o LAS, exactamente. Puede ser cualquiera de los dos el ganador. Así que para que lo tengan bastante claro, muchachos. Yo por mientras voy a hacer también la publicación en lo que es mi fanpage. Para que ustedes participen por esta bolsa de 1200 Riot Points. Para ustedes, porque se lo merecen por estar aquí. Por estar con nosotros, por trolear con nosotros. Por burlarse de nosotros. Todo porque ustedes estuvieron acá, muchachos. Se les agradece la compañía. Y nada más que decir, la respuesta correcta era Timo. Son cuatro. Timo, exactamente. Sin Tiamat. Timo sin Tiamat, lamentablemente. Sin Tiamat, nuevo Tiamat. Eso no, la verdad, un saludo muy grande a la gente que nos está viendo. Llegamos a los 3.300, 3.400 viewers. Así que la verdad, casi 3.500 personas viendo este partidazo de Lion. Seven Wars Lion contra Dash 9. La verdad que fue muy muy gratificante. Espero que todos los hayan pasado bien.
con un poco de humor que le ponemos al stream y sobre todo con el lograron, creo que dije algo así, y me estallé sí. Cuando la gente lo empezó a remarcar en el chat, me reí mucho. Así que, gente, muchas gracias por estar atentos hasta cualquier punto, coma, signo, todo. Cualquier letra que nosotros decimos, ellos siempre están atentos. Así que muchas gracias, gente. La verdad son un gran público. Y bueno, vamos a ver el sorteo, Hazuki. Exactamente, vamos con el sorteo porque son del 1 al 460. Esto es para Kale Desenmascarada. Así es, vamos a tirar tres personas al agua. El primero es el 286. Así que vamos viajando rápidamente al 286. Vamos rápido. 286 se nos queda pegado ahí. Quería como que ganara, pero no. Y es finalmente el 286. Primera persona al agua, que sería Facundo Fernández. Nuestra primera persona al agua. Y con una fotito ahí de virus. Y nuestra siguiente persona al agua es el 401. Bastante alejado el número. Pero de todas formas, se merece ir al agua. Se lo merece por troll. Hay que decirlo, por troll se merece ir al agua el muchacho, que es nuestro amigo Haider Iván. Nuestra segunda persona al agua y nuestra última persona al agua es el 43, así que nos devolvemos, pasamos aquí los 400 y vamos hasta el 43. El 43 sería Eric Alarcón, última persona al agua y nuestro ganador de este skin de Kale Desenmascarada para LAN Olaz es el 216. ¿216? ¿A ver quién es? Son Vira, no, mentira. ¿Y gané yo? Ah, no. Ganaste tú, claro. Ya. Sería Daniel González. Vamos a ver si Daniel González... ¿Ganó Dairus? No, ganó Dairus. No. Pero él ya lo tiene, me parece. Vamos a ver. Dairus lo tiene, Legend. Daniel González O. Así es, uno de uno es nuestro flamante ganador de este pequeño sorteo para ustedes, muchachos. Se lo vamos a hacer llegar en definitiva a la administración de SKGSL. Mientras que, como yo les dije, les voy a regalar una bolsa de 1200 Riot Points. Así que si quieren participar, lo pueden hacer aquí, muchachos. Les estoy dejando el link para que ustedes participen por estos 1200 Riot Points que los voy a regalar yo. Así es, los voy a regalar yo porque se lo merecen ustedes por participar en este stream, por haber llegado a los 3.300 y pico de personas. Sí, casi 3.400 llamó, Suzuki, sí. Una locura. Exacto. Así que, muchachos. Dicen que se murió. Aquí no se ha muerto nadie, el stream sigue en vivo. Están diciendo que no juega LOL, qué trolls. ¡Qué trolls! Ganó Seven Wars Lion por una ventaja de 2-0 en contra 2-0, sí. De Dash 9. Casi se impone Dash 9 en el segundo partido, pero bueno, lo dejó escapar ahí en un par de jugadas. Lograron tener Barón, pero no pudieron aprovecharlo. Una muy buena posición de Lion, se quedaron con la partida. Los comebacks, los throws. Pasó de todo en esta partida. Exactamente, pasó, pero de todo en esta partida, Zombira. Y muchachos, les recuerdo también que el domingo voy a tener yo un sorteo de Riot Points para ustedes en conjunto a un team. Así que, chicos, ya estamos a punto de tirar este último sorteo y despedirnos. Y nada que decir, fue un increíble match, lo pasamos, pero increíble. Casteando, supongo, yo lo pasé muy bien casteando un Timo jungla. No sé si usó un Vira también, pero fue un increíble juego, muchachos. Nada que decir, es verdad lo que decían por ahí en el chat. O sea, si Seven Wars gana de esta forma, con un pick que no es común, entre comillas, habitual, sí, exactamente. Exactamente, y con, en fin, una composición que tampoco es muy utilizada, la verdad es bastante débil la composición que están utilizando los chicos de Seven Wars, es porque como servidor nos falta bastante. Entonces es tarea de nosotros, como caster, como jugadores, ustedes como espectadores, de darle el apoyo a los jugadores y tirar en definitiva el servidor hacia arriba, que no entrar en lo que es el rage, no empezar con, pero si tú jugás mal, o mira cómo te carreo, me tocó contigo la partida pasada. Chicos,
cualquiera puede tener una partida mala dentro de 30 o dentro de 10 partidas. Hay una en la que obviamente no te va a ir bien, va a tocar a alguien que juega mucho mejor que tú, o te va a tocar a alguien que te counterea, pero te sabe counterear realmente. Así que la idea es no entrar en rage, no entrar en el tema de caer en el juego, de andar insultando, y obviamente tirar este servidor hacia arriba, muchachos. La idea es que este servidor crezca lo más posible y que todos nosotros lleguemos, ojalá, al nivel que tiene Brasil. Porque el nivel que tiene Brasil en estos momentos es casi igual al que tienen en Norteamérica. Exactamente, exactamente. Es muy, muy superior a lo que estamos viendo habitualmente. Así que la verdad, acá se vería innovar un poco en las estrategias, probar cosas nuevas. Cuando acá se empiece a innovar, va a ser, la verdad, muy lindo ver League of Legends, y sobre todo los coach, cuando empiecen a aparecer esos coach que pueden dar jerarquía al equipo y generar nuevas estrategias, analicen los juegos desde el punto de vista de estudiarlo, de ver la escena internacional, de promover acá el juego. Y vamos a tener una escena bastante, bastante divertida. Exacto. Y para la gente que está diciendo, ¿por qué no invitan a un equipo centroamericano? Muchachos, falta muy poco para eso. Solamente puedo decir eso. Falta muy poco para que lleguen equipos centroamericanos a jugar de manera más competitiva. La verdad es que es cierto. Antes existía lo que era World Cyber Games. No se daba mucho en lo que son países de Centroamérica. Habían países, de hecho, que no tenían World Cyber Games. Y la verdad es que a mí me parecía bastante mal. Todos tenemos la misma oportunidad de competir. Y nada más que decir, muchachos. O sea, hay que darle para adelante. Hay que tratar de hacer crecer este servidor. Y luego les prometo que se va a venir un showmatch de equipos centroamericanos. Se los prometo. Si yo, como Hazuki, me comprometo ante ustedes que se va a venir un showmatch de equipos centroamericanos. Simplemente contactarlos y hacer un showmatch con ellos. Y obviamente darle todo el apoyo a este server. Mientras que nos vamos con el servidor. ¿Qué servidor? El sorteo, please. ¿Qué servidor, please? ¿Vas a sortear un servidor de TS? Sí, voy a sortear un servidor. No se preocupen. Está en óptimas condiciones, 24-7. Ya, vamos a darle el último refresh. Ya, y son 710 personas. Ya, listo. Ya con 710, ya listo, rajamos esto. Así que bueno, la respuesta ya está ahí. Todos la pusieron, en definitiva, que era nuestro amigo Wico. Utilizó el último campeón, que fue Vi o V. Y son 662 personas. Y yo voy a tirar. Yo soy más malo, soy más cruel con la gente. Y voy a tirar solo una persona al agua. Yo soy más cruel, no les doy más oportunidad. No, una persona al agua nada más. Y la primera persona al agua es el 393. Así. ¿Y quién es? A ver. Vamos viajando lo más rápido que nos permite Chrome hasta el 393. Ya vamos en el 250. 300, 350, 395. Ya nos pasamos un cacho, pero 393. No te creo. Facundo Fernández, persona que se fue al agua en el sorteo pasado, vuelve a irse al agua. No lo entiendo. 710 personas comentaron. Y nuevamente, entre 1 en 710, te vas nuevamente al agua. Y ya te fuiste al agua en el sorteo pasado, que tenía 500 personas. Amigo, la verdad, en estos momentos le recomiendo no jugar la lotería. Sería dinero perdido para usted. Es la verdad, no le recomiendo jugar la lotería. Es dinero perdido para usted. Inténtelo otro día. Muchas gracias por participar. Así que ya, vamos con el ganador. Inmediatamente es el 190. Así que vamos a tratar de resetear. No, ya, pero hay que viajar nuevamente con todo esto. A ver. Sí, vamos hasta el 190. Vamos a ver que haya comentado también uno de uno, muchachos. Porque
No, okay. La gente quiere asesinar al, al pobre hombre. Sí, quiere asesinarlo. Son 1200 y pico en RP. Y creo que hay bonus de RP este mes. Creo que hay bonus de RP. Así que va a salir más que regalado. Ya, y el 190 sería... No, pero... No, el amigo no va a participar porque... Porque no, no, no merece participar. No, tenía comentado vi, así que no, no muchacho. Ya, el 446. Vamos a ver que haya comentado uno de uno, etcétera, etcétera. Y no haya repetido la palabra asquerosamente, muchachos. 446. 446. Ya, y sería David Mazo. David Mazo, vamos a ver que haya comentado uno de uno. David Mazo, ok. No, comentó más de una vez, así que tampoco. Adiós, amigo. Vamos con el 600. 600, vamos con el 600. 600 cerrado, cabe destacar. 600 cerrado. Bueno, no, y otra vez. Nuevamente, comentan dos veces. ¿Por qué hacen esto? Pierden la oportunidad de ganar un skin. Exacto, se la pierden asquerosamente solo por tratar de trolear y decir jijijiji, claro. Soy tan troll. No, es que piensan, para mí que piensan que cuanto más veces los ponen, más chances tienen. Pero es al revés, cuanto más veces los ponen, más chances tenés de que no ganarte el premio. Exacto. Ya, entonces, ya, Juan Esteban Mendoza. Vamos a revisar. Juan Esteban Mendoza, a ver. A ver, vamos a ver. Era el 230. No sé por qué bajé tanto. A ver, vamos a ver. Era el 230, muchachos. 230, todavía lo tengo ahí en la mente. Vamos a ver. Juan. Ah, Juan Sebastián. Juan Sebastián Mendoza. Ya. Juan Sebastián Mendoza. Cuatro comentarios. Amigo, ¿por qué hacen esto? ¿Para qué? Me pregunto es para qué lo hacen. ¿Para qué tan deshonestos con ustedes mismos si saben que si salen no van a ganar? Ya, el ganador sería ver, el 118. Ya, esperemos por 118. Favor. Por favor. Que comente una vez, Alfonso Santiago. Ya, vamos a revisar. Alfonso Santiago. Tiene dos. No te creo. También dos comentarios. ¡No, Dios! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Ya, el 219 sería el ganador. ¡Oh, el 219! Vamos, nuevamente, bajamos todo. Sería más bonito si esto me permitiera ir directamente al número. Escúchanos, Clon, te rogamos. 219, ya. Por favor, sé bueno, sé bonito. Andrés Felipe. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Nada de cosas aquí. Vamos a copiarlo. ¡Uno de uno! ¡Por fin! ¡Por fin! Bien. De la alguien. De la Universidad alguien que hizo las cosas legalmente. De la Universidad Nacional de Colombia. De Bogotá, mira, el hombre. Hay un perro festejando. Exacto, hay un perro festejando ya. Felicitaciones para ti, amigo. Me voy a poner en contacto contigo en este momento para poder hacerte entrega de tus Riot Points. Ahora sí, ¿algo que decir para despedirnos, Sombira? No, la verdad que gracias una vez más por acá darme la oportunidad de castear con ustedes. La verdad que me encanta castear la SKGCL porque veo equipos de renombre que la verdad dan gusto castear, son equipos que se pueden analizar mucho, que con el tiempo Hazuki nos vamos a llevar mejor en cuanto a relatos, así que vamos a poder darle información más precisa a la gente, que es lo que apuntamos, y sobre todo lo que aprecien el show, que la verdad está muy bueno, y sobre todo la gente que le pone siempre la onda, que es lo que me hace reír a mí, cuando digo cosas como lograr y esas cosas, la verdad que a medias es por la emoción de la partida, sí. Y a medias es para que de verdad lo noten ahí en el chat y divertirme yo con ellos, estando un poco más cerca del público. La verdad que también le quiero agradecer
a los chicos de la organización que hacen todo lo posible para que esto llegue a los ojos de los viewers. Así que la verdad, nada, una buena jornada otra vez, Hazuki, y esperamos por más showmatch, y sobre todo cuando arranque la SKGCL va a explotar de League of Legends de buen nivel. Exactamente. Bueno, muchachos, nos despedimos. Un gusto haber relatado estos dos increíbles matches para ustedes. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Exactamente. Saludos, gente. We'll be right back.